Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está en el aire, en esta transmisión auspiciada por nuestra gente de Credimás Césper, los expertos en arreglar el crédito para todo Estados Unidos, todos los latinos. Recuerda que en Estados Unidos no se compra con dinero, se compra con crédito. Uh-huh. ¿No tienes crédito? No puede comprar absolutamente nada. Para eso está Credimás Césper. Hoy tenemos el placer de conversar con el congresista dominicano que bien nos representa, un líder en los Estados Unidos, un líder para la comunidad latina, y es don Adriano Espaillat, como debe ser. Gracias por la invitación. Don Adriano, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias y gracias a todos ustedes por invitarme a este programa y un saludo especial a todos allá en República Dominicana y aquí en la ciudad de Nueva York. Qué bueno, gracias. Nos acompaña Jánica, que estará con nosotros, la hermosa comunicadora Jánica, también encargada de las relaciones públicas de Credimás Césper. Jánica, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, saludo también al congresista Adriano y también a Ruskin, que nos está acompañando. Un placer hablar de este tema que ahora, congresista, que usted está introduciéndonos en todo esto, hablando de la problemática que se vive en Nueva York. Hay tantos venezolanos por allá y yo como venezolana creo que tengo mucho que preguntar y que aportar a esto. Como debe ser. Ruski, hermano, ¿cómo estás? Gracias por apoyarnos. Mira, Manolo, gracias. Gracias a ti también por tenernos aquí y obviamente a tu patrocinador. Hoy es un momento histórico, otra vez, Manolo. Sí. En tu larga carrera como comunicador, tener este honor de tener a la figura más importante de la política latinoamericana en todos los Estados Unidos, el congresista Adriano Espaillat, para mí es un honor. Y hay que entrar rapidito con el congresista, que su tiempo es oro, su tiempo es oro. Como debe ser. Bien. Don Adriano, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo...? ¿Cuáles vías ustedes creen que pueden encontrar a la problemática que se está dando actualmente en Nueva York con los inmigrantes? Que los gastos cada vez son mayores. Ahí estuvimos leyendo que ya van como por 1.400 millones de dólares gastando en alojamiento, en comida, en medicina para los inmigrantes que están siendo recibidos en Nueva York. ¿Cuál es la vía para resolver esa situación? Por favor. Bueno, lo primero es que hay que ver la causa de qué contribuye a esta dinámica migratoria, que yo diría que no es exclusiva del hemisferio, sino también es una dinámica global, ¿eh? En Europa, en todos los países existen esta crisis migratorias que muchas veces impactan a los procesos electorales de esas naciones. En este caso, en el hemisferio nuestro, yo diría que una de las causas es una crisis general de democracia en el continente, que desafortunadamente ayer se manifestó en Ecuador, pero que también está en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Incluso no es una crisis ideológica, puede ser de países con tendencias derechistas o países con tendencias de izquierda que no resuelven los problemas de la población y esas poblaciones se ven forzadas a emigrar. Por ejemplo, una madre que a lo mejor tiene un niño de 13 años que la pandilla lo están tratando de reclutar y coge con sus tres hijos, dos menores y el de 13, y camina miles de millas hacia la frontera de los Estados Unidos. Una persona que simplemente tiene una crisis alimenticia porque el país ha cruzado por una sequía de 7 o 6 años y no hay comida. O simplemente alguien quien el gobierno o el ejército o lo persigue y por su orientación política o por sus opiniones políticas y quiere también buscar refugio y asilo en los Estados Unidos. Esa es la crisis. Y naturalmente se manifiesta en la frontera sureña nuestra, de México, y de una manera u otra encuentra su camino hacia Nueva York. Por tal razón, Nueva York ha recibido un alto número, más de 100 mil
inmigrantes, los cuales actualmente pueden tener algunos 65 mil o 70 mil que se han quedado aquí, el resto han ido a otro estado, y es un cargo fiscal enorme para la ciudad, que yo creo que se puede resolver con una sola cosa, muy rápida y prácticamente. Y yo diría que es con un permiso de trabajo. Esa gente quiere trabajar, la economía lo quiere a ellos, los empleadores lo quieren. Nosotros tenemos un desempleo bajísimo aquí en los Estados Unidos, de 3.4%, el más bajo de 60 años. Pero la economía necesita nueva mano de obra, nuevos, más trabajadores. Y por tal razón yo creo que insertándolo a ellos, la fuerza laboral y dándole un permiso de trabajo es la mejor manera de enfrentar esta crisis para que no sigan siendo una carga para el gobierno y ellos puedan por sí mismos proveer para sus familias. Así es, congresista. Y ha sido una crisis que se ha incrementado en los últimos meses porque sabemos que todo lo que se vivieron el año pasado, el 21, el 22, de tanta gente ingresando por la frontera sur, llega a Nueva York. Pero, ¿cuál es el camino entonces para que se pueda lograr de forma expedita la autorización de ese permiso de trabajo? Porque vemos además que siguen aprobando visas de trabajo para Latinoamérica, pero es un proceso bastante lento. Entonces, si ya ellos están aquí, okay, si quieren trabajar, ¿cuál es la forma más expedita en la que usted podría como que guiarnos que puede ese camino llegar a cortarse? Nosotros nos reunimos la semana antepasada con Mayorkas, que es el secretario de Homeland Security, uh-huh, y lo que proponemos para comenzar es la extensión del TPS para los venezolanos, que representan casi un 65% de todos los inmigrantes de los que estamos hablando. Ya existe un TPS para los venezolanos, pero tendríamos que adelantar la fecha para que cubra a los que han llegado los últimos 3 o 4 años, y dentro de 30 días después de otorgarle el TPS, y eso lo puede hacer el mismo Mallorca, no lo tiene que hacer el presidente incluso, ya pueden comenzar a trabajar. Y ahí estamos tratando ya el 65% de los emigrantes de los que estamos hablando. O sea que el 35% restante se le puede entonces acelerar todo ese proceso que del cual usted se dirigió, del cual usted habla. En este caso, ok, tenemos un gran problema, se tiene un gran problema allá en Nueva York con lo que tiene que ver con la inmigración, pero ese no es el único. Nueva York está cundido de problemas, congresista, y tenemos el problema de la delincuencia que se ha incrementado de manera bárbara. Tenemos el problema, perdón, de las personas que le llaman homeless, boom, están en la calle, la pobreza se ha incrementado, la inseguridad. ¿Qué planes se están aplicando? ¿Cuáles son las fórmulas que se están buscando para resolver todos estos problemas que están haciendo que la mayoría de las personas ya no queremos ni pasar ni siquiera por escala por Nueva York? ¿Qué se está haciendo para eso? Yo creo que es un grave error pensar que no se puede pasar por Nueva York. Sigue siendo la capital del mundo. Y de hecho, en todos los índices de crímenes violentos o serios, los números han bajado dramáticamente. Déjenme darle un ejemplo. Bien. El precinto 34, que es el del Alto Manhattan, el cuartel 34, que es el del Alto Manhattan, donde están un gran número de dominicanos. En los años 80 y 90, tenía un averaje de 100 y pico de homicidios al año. Un año llegó a 130 homicidios y la ciudad completa vio 2,000 homicidios ese año. Este año, hasta junio, 0 homicidios en ese cuartel policial. Se dio uno a final de junio, mucho es uno, pero de 1 a 130 es una brecha bien grande. Y todas las clasificaciones de delitos violentos han bajado dramáticamente. Naturalmente, si le sucede algo a uno, si le vandalizan su vehículo, si se le meten en el apartamento y les roban, o si le llevan las 4 gomas el vehículo, como yo vi un vehículo en la calle donde yo vivo esta mañana, las cosas no están bien. Y si ustedes no se sienten seguros, entonces yo creo que el gobierno sí tiene que hacer mejor. Pero no hay duda que los números han bajado dramáticamente. Sí existe una crisis de desamparados junto a los emigrantes. Hay alrededor de 100 y pico mil, 110 mil a lo mejor.
personas con necesidad de vivienda inmediata. Y eso sí es un gran reto y una gran crisis. Dentro de los cuales de los separados también hay un alto número de personas con problemas de salud mental o adicción que merecen también un cuidado muy, muy específico. Mira, Manolo, siguiendo con la línea que tú acabas de preguntar y alimentando también, siguiendo con la línea de lo que dice el congresista, déjame y hago esta aclaración, Manolo, porque es importante que medios de comunicaciones como el tuyo y con esta trayectoria que tú tienes, este programa tan serio, nosotros en la comunidad dominicana tenemos que hacer una división entre lo que es lo que se percibe en los medios de comunicación, redes sociales y ese tipo de cosas, y los números reales. Como indicaba el congresista, por ejemplo, en el caso de Manhattan, el precinto 34 que él menciona, ahí hay una gran cantidad de dominicanos. Pero si tú vas al precinto 44 o 43 en el Bronx, tú tienes exactamente lo mismo. Nosotros recibimos la data del mes pasado y hubo un deceso de un 38% en la mayoría de los crímenes tipo 1 en esas zonas del estado de Nueva York. Nueva York, de hecho, desde que termina la pandemia, ha vuelto a ser una estructura económica muy buena para el empleo y los negocios, como siempre había sido Nueva York. El problema que tenemos también es que muchas veces desde percepciones equivocadas mantenemos un discurso de que en Nueva York está pasando X o Y. Okay. Mira lo importante de tú tener una representación en la mesa como lo es el congresista Adriano Espaillat. Yo digo, y quiero que el congresista me hable un poco sobre eso, yo digo que Adriano Espaillat es un ejemplo único en la historia de la política norteamericana. Adriano Espaillat, de hecho, fue un inmigrante sin documentos migratorios. Y él es el vivo ejemplo de una persona que llegó al país sin unos documentos migratorios en orden y hoy es congresista ante el gobierno federal. Pero no solo eso, ahora es fácil. Cuando el congresista Adriano Espaillat empezó en la política, eran años donde la comunidad latina tenía muy pocos accesos. Y hombres como él, personas como él, han abierto ese acceso. Ahora es mucho mayor, mejor. Nosotros la tenemos más fácil por gente como Adriano. Pero no solo eso. Y aquí es donde el congresista Adriano, para mí, en mi opinión, hace gran historia en la política norteamericana. Adriano no es un líder solamente de la comunidad dominicana y latina. Adriano es respetado por otras comunidades anglosajonas, comunidades de color, judíos, irlandeses y todos los que convergen en un ambiente político tan complicado como Washington. Congresista, ¿cómo usted compara esos inicios de la política latina en el Estado federal a cómo es ahora gracias a gente que ha llevado el camino como usted? Bueno, lo primero es que lo de ejemplo, yo me considero una persona de carne y hueso que tiene su día bueno y su día no tan bueno. Así que, bueno, y usted tiene el gran defecto de ser liceísta, no todo es perfecto. Yo, congresista, que usted tiene el gran defecto que es liceísta, que no todo es perfecto. Ah, bueno. La envidia no mata, pero mortifica. No, fíjese, el primero eso, ¿verdad? Lo segundo es que sí, que si uno no está en la mesa, dicen aquí en los Estados Unidos, en la política, en lo que es politiqueando, dicen que si uno no está en la mesa, si uno no tiene un asiento en la mesa, probablemente está en el menú. Entonces, cada comunidad merece y aspira a tener su sitio en la mesa donde se toman las decisiones. Y eso es muy importante. Entonces, a mí, la comunidad mía y otros amigos de la mía me han dado el privilegio de tener ese asiento en la mesa para ser un portavoz de esas inquietudes que son algunas veces muy difíciles de articular o de explicar, porque se trata de una comunidad emergente como es la comunidad dominicana, que es una comunidad esencialmente todavía joven. Pero yo diría que le está yendo muy bien. Yo que estuve aquí desde el alcalde Wagner, después el alcalde Wagner vino Lindsay, que lo derrumbó una tormenta de nieve, al cual no lo pudo contestar después de Lindsay.
vino el alcalde Koch, Bean, mejor dicho, después el alcalde Koch, después de Koch vino Dinkins, Giuliani, Bloomberg, de Blasio y ahora Adams, que lo he visto todo en ese sentido. Yo diría que nosotros nos está yendo muy bien a los dominicanos. Tenemos buena representación, ahora tenemos una representación joven, preparada de las mejores universidades del país, Harvard, de Yale, de Princeton, de Fordham, de Columbia, honestos, jóvenes, la mayor podría tener 36, 37 años, y con vasta experiencia también, porque aún con su joven edad han tenido cargos importantes, tienen una experiencia muy práctica de ser gobierno. Yo diría que estamos cruzando por nuestro mejor momento. Antes de ayer dijo el comisionado de la policía que tenemos más de 2.000 policías de origen dominicano en la ciudad de Nueva York. Pero así también tenemos maestros, sí, directores de escuelas y enfermeras y médicos y personas que trabajan en el sector financiero de Wall Street, banqueros y otros. O sea que nosotros nos colocamos ahora para los próximos 10, 20 años con la nueva clase media de la ciudad de Nueva York. Y la ciudad no puede avanzar sin que también progrese ese sector dominicano de la ciudad, que viene siendo uno de cada 8 neoyorquinos, son de origen dominicano. Y la agenda nuestra es una agenda muy práctica, es una agenda de progreso, de trabajo, de educación, de seguridad pública, de tener nuestra propia vivienda, pero también con relación a la República Dominicana, de respeto, de inclusión, de que se me entienda ya. Que somos diferentes, somos iguales, pero también diferentes. Venimos de una perspectiva diferente, porque somos inmigrantes y hemos enfrentado grandes obstáculos aquí para poder seguir ayudando al país. Así que yo me siento orgulloso de esta comunidad y creo que desde los tiempos que llegaron mis abuelos aquí, que fue antes de yo nacer, nosotros tenemos un teléfono, el número de teléfono de nuestra familia, que tiene más de 60 años. Así que nuestras raíces aquí son tan importantes y tan profundas como la que yo tengo en Santiago. Congresista, siempre se ha dicho entre la comunidad dominicana un eslogan, que Nueva York nada más se va a comer y a pagar renta. Porque no da para más. Ella es un eslogan de los dominicanos, la guagua. Te dice, es que aquí nada más se puede venir a comer y a pagar renta. Porque no se le olvidó algo, si me permite, se le olvidó algo. Ajá. Para comer, para pagar renta y para mandar remesa. Tú ves, mano. Y eso sí te gustó. Porque eso te olvidó, ¿verdad? Qué bien. La remesa te gustó, ¿verdad? Yo no había oído lo de la remesa, yo no lo decía. El aguagua ya no dice que eso. Mi pregunta es la realidad. Y además de eso, lo sumo a que últimamente se ha dicho que son muchos los dominicanos que se han tenido que ir a Pensilvania, que se han tenido que ir a New Jersey, a mudarse a Boston, a otros estados, a otros condados, a otras ciudades de los Estados Unidos, porque el nivel de renta, el pago de la renta, cada vez más alto en Nueva York. Los impuestos comiéndose a los dominicanos y a los latinos que viven en Nueva York. Y yo oigo esta vida de rosa que me están pintando en Nueva York. Y cuando tú hablas con los dominicanos que están padeciendo, y aquí hay unos cuantos que nomás me hacen así con la cabeza, y si es verdad, que salían corriendo de Nueva York. Hábleme de esa contrarrealidad que está viviendo está viviendo el Nueva York, que está en los números, como hacen en República Dominicana, que está en los números. Ahora el Nueva York que está viviendo el dominicano que vive allá. Claro. Excelente pregunta. Adelante, congresista. Muy buena pregunta. Sí. Me parece que sí. Me la comí. Lo primero es que nosotros no podemos darle albergue a más de 2 millones de dominicanos. La ciudad no da para tanto. Por tal razón, muchos se van fuera. Incluso nuestros hijos optan también, algunos, irse a otros estados y a otras ciudades. Porque Nueva York tiene 1 millón de dominicanos, pero no puede dar albergue a más, a lo mejor. Y por tal razón, una comunidad de 3 millones en el futuro no podrá estar en un solo sitio. Así como los dominicanos tampoco pueden estar todos en Alto Manhattan. Tienen que ir para el Bronx, para Queens, para Long Island, para otra parte del estado de Nueva York. Y sí, la renta está alta, aunque aquí también, por ejemplo, existen programas de vivienda que le congelan la renta
por ejemplo, a los envejecientes mayores de 65 años o a las personas con desabilidades. Hay también un sistema de renta estabilizada, que el casero no te puede subir la renta indiscriminadamente. Y aunque las rentas en ciertos sectores están altísimas, yo diría que los vecindarios nuestros están, son las más bajas de la ciudad. Ahora yo digo, no es que las rentas están bajas, sino que estamos flojos de bolsillo. Porque si tú tienes suficiente dinero, tú puedes pagar la renta que tú quieras. Durante la pandemia, por ejemplo, el gobierno federal le dio a todo el mundo que estaba desempleado, que tenía que estar en su casa encerrado, $600. Y el Estado le dio 500. O sea, que una persona sentada en su casa, sin prácticamente poder gastar dinero, estaba recibiendo $1,100 semanal. Por eso se triplicaron las remesas en República Dominicana. Y aún con la economía cerrada, con el turismo cerrado, nosotros desde aquí, sentados en nuestra casa, pudimos mantener al flote la economía dominicana con las remesas que se triplicaron durante la pandemia por los aportes que hizo el gobierno a las personas para tratar de salvar la economía, tanto de aquí, yo diría por extensión, la de allá también. Pero lo que yo escucho, congresista, son válidos esos programas. Un programa de vivienda, te congelan la vivienda, te ayudan. Pero me dicen que hay que esperar un tiempo. Es casi después de viejo que tú puedes aplicar para ese programa. Que para los jóvenes no hay muchos programas de incentivo para vivir y desarrollar su vida en Nueva York. Sí, eso es correcto. ¿Verdad? Yo creo que sí, que hay que hacer más con los jóvenes. Por ejemplo, un joven se gradúa de la universidad y queda endeudado con préstamos estudiantiles. Claro. Yo creo que se le debe dar una moratoria de 5 años para que ese joven, esa pareja joven, no se vea encasillada con un enorme préstamo estudiantil. Los préstamos estudiantiles han superado ya a la deuda de tarjeta de créditos en la nación. La deuda principal por encima de la tarjeta de crédito son los préstamos estudiantiles. Biden no quiere eliminar o perdonar, y un tribunal tuvo que meterse en el medio y un demandante frenó ese posible beneficio, y todavía se está litigando en los tribunales la iniciativa de Biden de eliminar por una gran tajada. Yo creo que eran $15,000 de lo que se deba, de lo que se debe, a los préstamos estudiantiles. Yo creo que se debe hacer más con los jóvenes para ayudarlos, darle incentivo para que puedan arrancar más rápido y contribuir a la economía. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Lo otro de los beneficios, no, porque eso es por un criterio, 65 años o más para los envejecientes. Si usted está deshabilitado, formalmente deshabilitado por un médico, usted también puede congelar su renta. O sea que hay ciertos beneficios ya estructurados, pero sí, yo creo que se debe hacer más con la Junta. Claro, congresista, politiqueando lo ven muchas personas en que viven en Nueva York. Y aterrizando el tema que estábamos hablando de todo este, el costo que estábamos hablando, que son $300 diarios por persona de los inmigrantes que están en Nueva York. Yo creo que hago un análisis, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y usted, si usted mismo lo ha vivido, que está allá. En los últimos 2 años, sí es cierto que, no decimos que no se ha avanzado en lo que estaban hablando de la violencia o de la delincuencia en Nueva York, obviamente se ha avanzado, pero se ve muchísimo, después de la pandemia, muchísimas más personas en condición de calle, muchísimas más personas usando droga en la calle. La marihuana es una cosa que caminamos y es impresionante. Una pandemia. En ese sentido, tal vez uno que va de paseo, como tú dices, de turista para allá, siente esa percepción de que Nueva York está mucho más peligroso, pero es porque hay muchísimo más en la calle condición de violencia, personas que, de inclusive venezolanos, que estábamos hablando de que se representan el 65% de los inmigrantes, vi muchísimos venezolanos que uno los conoce y están en malos pasos. Entonces, ¿cómo se puede aterrizar este tema de decir, habló el alcalde Eric de que necesitan 12,000 millones, sería el costo si no hay ayuda federal? Aterrizando este tema, ¿cuál sería la realidad o la solución para esto?
Bueno, primero es que ahora mismo, ayer mismo llegó un equipo de la Casa Blanca para asesorar exactamente cuál es el costo y cómo se puede trabajar con la administración local de la ciudad para ubicar espacios para estas personas, sacarlo del hotel ahí del Roosevelt y ubicarlo en un sitio en lo que comienza todo el procesamiento de ellos. Y otra cosa que quiero destacar es que en los 100.000 o 90.000 o 100.000 de los que han llegado hasta ahora, no se ha registrado un incidente feo con la policía. Y quiero destacar eso, porque como quiera que lo quieren pintar, yo no creo que son así. Porque no se ha registrado un homicidio entre ellos, un asalto a mano armada entre ellos. No se ha registrado un caso, y créanmelo, la prensa está vigilante y lo hubiera explotado en primera plana. Usted coge 90.000 personas de cualquier sector de aquí de la ciudad de Nueva York, me atrevo a decir de República Dominicana, y tuve que encontrar de 5 a 10 incidentes horrorosos, violentos, de armas de fuego, de violencia intrafamiliar. Y en este caso, entre esas personas, no se ha registrado uno todavía que ya haya visto en los medios de comunicación. De manera que yo objeto la caracterización de que son gente mala, violenta. Al contrario, muchos de ellos son universitarios y lo que quieren es trabajar. Bien. Eso no quiere decir que haya uno u otro, porque claro, dentro de 100.000 personas existe esa posibilidad. Es cierto. Ahora, con referencia al dinero, nosotros sí estamos viendo la manera de agilizar más dinero para la ciudad de Nueva York, porque se merece tener, y es tan sencillo como eso. El congresista, en lo que tiene que ver con la postergada, procrastinada, alejada, reforma migratoria, usted que anda por ahí por el Congreso, ¿qué huele a eso? Vamos a tener que esperar 7 periodos de gobierno demócrata, 15 republicanos. ¿Para qué sucede? Bueno. ¿Cómo estamos cerca de una reforma migratoria? Tenemos rato esperando una reforma migratoria. Cuénteme de eso. Así que es. Está cerca de ahí. Décadas, décadas. Y es que el tema se ha utilizado políticamente por los partidos. Y ahora que nos acercamos a otra elección nacional el año que viene, ya se está utilizando políticamente. Sí. Y se está batiendo políticamente para que tenga consecuencias electorales. Y yo creo que no se va a poder llegar a nada si no se hace de una manera bipartidista. Por tal razón, yo me uní a un proyecto de ley que presentó María Elvira Salazar, congresista republicana de la Florida, porque va a tomar un esfuerzo bipartidista para que se llegue a una reforma real. Porque hay temas ahí que son sencillos, pero el de los soñadores es un tema sencillo. El del TPS, que yo acabo de escribir hace un ratito, es un tema sencillo porque los venezolanos son ya beneficiarios del TPS. Lo único que uno tiene que hacer es cambiar la fecha para que aplique hasta la semana pasada y captar dentro de eso a los que han llegado. O sea, aquí hay temas que son muy prácticos y fáciles, que se pueden resolver. Aún no existe la voluntad política, porque ambos partidos utilizan como una herramienta política el tema de los inmigrantes. Y porque los inmigrantes no votan, son vulnerables en un debate político. Porque si votaran, pudieran decir, no nos molesten, porque vamos a votar a favor o en contra, pero como no, a los familiares sí pueden votar muchos de ellos. Y en ese sentido sí tienen un impacto político. Pero ahora viene la elección presidencial el año que viene y esto ya está comenzando a tomar realmente un carácter electoral. Por tal razón, entonces se convierte muy difícil. Pero yo espero que el proyecto de ley de María Elvira Salazar, el cual yo estoy en desacuerdo con alguna cosa, y de acuerdo incluso, yo le dije a ella, yo firmo el proyecto si tú me incluyes a la República Dominicana ahí en el programa de planificación familiar, porque no estaba incluido dentro de los países. No obstante, a que la República Dominicana per cápita es la que se puede beneficiar por encima de México, porque México tiene un número alto de
persona que quiere reunirse con su familia, pero también tiene una población inmensa. Entonces, per cápita, la República Dominicana, que se puede beneficiar más por el plan de reunificación familiar, sin embargo, no aparecía en el listado del país. Y yo dije, si tú me lo incluyes, como yo soy de la República del Cibao, entonces yo puedo firmar el proyecto de ley, y así lo hice. La República Aguilucha del Cibao. Muy bien. Congresista, finalmente, yo tengo una teoría que quiero que usted me confirme o me desmienta, que yo he dicho. Para que nuestra comunidad dominicana alcance poder, las vías para alcanzar poder y poder representar a nuestra gente son comprar medios de comunicación y entrar en la política. Para mí, ¿estoy en lo cierto o estoy en lo incierto con ese planteamiento? Excelente planteamiento mío. Adelante. El poder económico, yo creo, y eso conlleva a comprar un medio de comunicación, porque uno no lo puede hacer si no tiene el poder económico, ¿verdad? Uh-huh. Es importante. La política está directamente conectada a la habilidad de poder votar, de inscribirse y después entonces ejercer el derecho al voto. Esas dos cosas son importantísimas. Y si vemos comunidades que han sido exitosas, vamos a decir la comunidad cubana, que tiene un senador, en el senador Menéndez, demócrata, y tiene dos senadores, en Marco Rubio y Ted Cruz, republicano. Tiene representantes en la Cámara de Representantes demócratas y también republicanos. De manera que es una comunidad que tiene representación. En un momento, por ejemplo, esa comunidad dirigía tanto el Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes como el Comité también de Asuntos Internacionales en el Senado. O sea que en la legislatura, en el Congreso, esa comunidad estaba determinando cuál era la política internacional de la nación más grande del mundo, los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cuál ha sido el modelo de ellos de ascenso al poder y tratar de emular algunas de las cosas que ellos han hecho que le han funcionado, ¿verdad? Pero yo creo que a nosotros no nos va mal, ¿no? Yo creo que nos está yendo muy bien. No tenemos los medios, ¿verdad?, que deberíamos de tener. Tenemos que fortalecer más nuestros ingresos y nuestro bienestar económico en el país, aunque me está yendo mucho mejor. Pero está más unida la comunidad dominicana, porque siempre hemos corrido con esa mancha de que somos mucho, pero desunidos. Que nosotros nos unimos en desgracia de manera puntual. Un dominicano se le quema una casa, va y te ayuda, sí. Te ayudan a pagarla. Pero cuando decimos, vamos a hacer una junta de vecinos para que arreglen la calle, vamos a hacer una junta de vecinos para que no nos aumenten la renta ahí. No, yo tengo que trabajar. No me meten en esa vaina. No, y todos quieren ser presidente de la junta de vecinos. Y todos quieren Esa percepción ha cambiado del dominicano, que es unido para lo puntual, de manera personal, pero desunido en lo que tiene que ver en labores políticas comunitarias que van en el bien común. Para añadirle ahí, congresista, perdóname, congresista, que le quiero añadir, perdóname, Manolo, también, añadirle a su pregunta con una anécdota, congresista. Entrevistábamos anteriormente al senador Víctor Torres, de aquí del estado de la Florida. Él es puertorriqueño también, congresista. Sí. Y él nos hizo una historia de que está en crecimiento la comunidad dominicana aquí en el estado de la Florida, especialmente en la comunidad de Central Orlando. Y que él, cuando visita las comunidades dominicanas, él es una persona muy humilde, un carácter muy humano. Y él nos dice, bueno, yo me sorprendí porque todos me dicen que son líderes. Yo de verdad que ando buscando los seguidores, pero no los encuentro. Y cada uno tiene un partido también. ¿La percepción ha cambiado de la unidad del dominicano o no? ¿Es la misma? ¿Se ha recrudecido? ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que sí. ¿Qué tú crees, Ruski? No, mira, de la óptica, yo creo que puede ser mejor, puede dar una mejor evaluación que la mía, que yo tengo muchísimas décadas aquí y he visto eso iba a decir. Cosas. Pero yo diría que sí, yo creo que sí. Ahora yo quiero escucharlo. Sí, no, eso yo iba a decir, congresista, y yo lo he dicho varias veces en los medios de comunicación en Puerto Rico, en República Dominicana, aquí en los Estados Unidos, donde participo, que uno de los ejemplos que más
importantes tenemos es don Adriano Espaillat. Porque don Adriano Espaillat es un zorro viejo de la política. Sí. Y entonces don Adriano... Ya me dijiste viejo. Ya gracias por lo que te toca. Y don Adriano ha podido... Déjame zorro, pero no viejo. No, no, pero el congresista sabe que él sí ha podido manejar con su liderazgo, estando él al frente. Por eso es importante tener figuras como él. Sí. Estando él al frente, esas cositas que tú ves que a veces pasan, Manolo, y que tú dices, sí, que uno se quejó por aquí, el otro se quejó por allá, el otro no se quiere unir. Hemos tenido, tenemos ahora líderes como Adriano Espaillat, que unifica las fuerzas. Okay. Y estamos y podemos estar todos detrás de un solo líder que nos lleva a camino seguro. La experiencia más grande, la acumulación más grande de experiencia que tenemos la comunidad dominicana como líder político en las esferas del poder en Estados Unidos, esa figura y esa experiencia acumulada la tenemos en don Adriano. Pero que necesitamos, ha sabido, entonces 5 Adriano más. Bueno, los está clonación formando. Los está formando. Necesitamos 5 más. Mira el mismo que tiene los cubanos, tiene los puertorriqueños. Que, nosotros necesitamos nosotros también. Okay. Yo creo que tenemos la posibilidad que este año se pueda elegir una dominicana al Congreso. Okay. Por el estado de Rhode Island, en Sabina Marcos, la vicegobernadora, sí, de ahí. Bien. Ahora con dos, ¿verdad? Vamos abriendo el camino y con la primera mujer. Porque fíjate, en Washington, diferente a lo que la mayoría de nosotros los dominicanos no creemos, ¿verdad? No creemos como que la República Dominicana está en el debate diario, que la República Dominicana por aquí, que por allá, que... Y óigame, se lo conoce por dos cosas, por su linda playa y por el béisbol. O sea, un congresista norteamericano viene donde mí cuando va a viajar y va de vacaciones allá, me quiere preguntar que cuál es el mejor hotel o la playa más espectacular. O cuando quiere hablarme de pelota sobre el Big Papi, Pedro Martínez, Alex Rodríguez, quién sea. Y sí, hay un conocimiento que como que hay un concepto de que la República Dominicana es estable y que tiene una economía sólida, que es un país democrático, que no hay problemas de ese índole. Y yo creo que eso es bueno. Yo, por ejemplo, llevé a David Ortiz al Capitolio cuando Nancy Pelosi era la líder de la bancada. Y había una línea como de 60 congresistas con la pelota en la mano para hacerse la firma. Niños de 14 años. Cuando vino el problema del turismo y el alcohol, ellos todos, tanto republicanos como demócratas, vinieron de mí preocupados. Dice, Adriano, ¿cómo vamos a combatir esto? Porque mira, yo creo que es un ataque indebido, porque yo estuve allá en Punta Cana y me trataron con mis reyes. ¿Entiendes? Entonces yo creo, yo tengo que sacarle ventaja a esa situación para que se conozca más el país y sacarle ventajas reales en el proceso gubernamental, presupuestario, de política pública, sea internacional, a beneficio de la República Dominicana y principalmente de mi distrito. Y eso es un trabajo diario y fuerte, requiere un equipo. Bueno, yo me considero que tengo un excelente equipo, principalmente dirigido por mujeres de color, okay, afroamericana y latina, dentro de latina varias dominicanas excepcionales, que son las que hacen un trabajo de edificarme a mí, de prepararme, de asegurarme que conozco el tema y que conozcan el gobierno, donde están todas las escondites gubernamentales donde yo le pueda sacar beneficio a las personas que yo represento. Don Adriano, República Dominicana, ¿quién gana? ¿Abinader? ¿Leonel? Ay. Abel Martínez. Para usted, no, los números que usted tiene, porque los números de Nueva York son los que deciden. Gana. Los números sin duda gana el partido de demócrata, porque ese es mi partido. No, yo no me meto. Sabe demasiado. Mira, y hablando de ganadores. No. Congresista, hablando de ganadores, no puedo evitar tenerlo aquí y preguntarle lo siguiente. Ya el año que viene son las elecciones aquí en este país y hay un escándalo, sí, con todos los temas legales de Trump, que hay mucha gente que en vez de perjudicarlo lo está beneficiando y hay muchas como matrices de opinión con respecto. Cuénteme usted, ¿a qué dice Manolo? ¿A qué le huele esto? Yo creo que cualquier partido que opte a llevar un candidato presidencial
con posiblemente 4 acusaciones de índole criminal, tiene graves problemas. Muy bien. Porque ellos podrían llevar a las urnas a sus seguidores extremistas, ¿verdad? O adictos a ese candidato. Pero ¿y el voto independiente? ¿Cómo se siente sobre eso? Claro. ¿Qué es el que decide? Muy bien. Yo creo que no le beneficia. Además, Biden yo creo que ha hecho un excelente gobierno. No creo lo que creen otros, como que está en condiciones físicas malas. Yo, todo lo contrario, naturalmente no es de 15 años, pero lo veo fuerte y lo veo en una posición muy sólida. La inflación comienza a bajar, el desempleo más bajito en 60 años, nos ayudó inmensamente durante la pandemia. $1 trillón para renovar la infraestructura, no billón, $1 trillón y más para renovar la infraestructura del país y crear fuentes de empleos, inversión en el ambiente para combatir el calentamiento global. Una serie de iniciativas sin precedentes, legislativamente uno de los mejores presidentes que hemos tenido en toda la historia de esta nación. Y por tal razón yo creo que está bien posicionado para reelegirse. Si es una revancha con Donald Trump, que yo creo que va a ser así. Una revancha entre Joe Biden y Donald Trump. Es cierto. Muy bien. Gracias, congresista Adriano Espaillat. Gracias a ustedes. Por cedernos todo este tiempo para nosotros y para la comunidad dominicana. Sí. Y no quiero salir del programa sin, porque yo sé que algunos de ustedes lo van a sentir de una forma muy especial, sin invitarlo, porque ya tenemos el juego entre los grandes rivales, el glorioso Club Atlético Tigres del Licey y las Cuyayas. Muy bien, gracias. Mira, nada, que lo gane el mejor, o sea, que gane el Licey. Eso lo logró también por primera vez en la historia el congresista. Esto es un hecho histórico logrado por el congresista. Usted fue congresista. Pero yo quiero saberle. Yo quiero saberle cuál equipo son ustedes, porque díganlo sin miedo, no hay problema. No. Liceísta la vida entera, yo voy siempre al triunfo. Ah, bueno, aliado. La compañera venezolana conoce el Licey y las Águilas. No. Me están hablando de. Sí, bueno, congresista, estamos en empate. Porque los Leones de Caracas. Aquellos que no conocen se van para las Águilas como yo, congresista. Gracias, Adriano. Seguimos, señores, con Politiqueando RD. Gracias al congresista Adriano Espaillat y gracias a Credimax, que hace posible que hagamos esta transmisión histórica, especial, de gran aporte para la comunidad dominicana y la comunidad latina. Que recuerden que es con crédito que se compra, no con cuarto. Para hacerte comprar todo lo que tú quieras comprar, Credimax. Seguimos.